El día de hoy vamos a presentar la práctica número 2 del laboratorio de electrónica 2 llamada Amplificadores Operacionales. Un amplificador operacional es un integrado usado para amplificar voltajes de entrada en corriente alterna y corriente directa. Un amplificador operacional proporciona un voltaje de salida linealmente proporcional a la diferencia entre los dos terminales de entrada. A continuación, mostraremos algunas aplicaciones de este amplificador. Como podemos ver, aquí tenemos el amplificador inversor. Este amplificador es un circuito de lazo cerrado, el cual se aplica una retroalimentación a la entrada inversora a través de la resistencia de retroalimentación. La entrada al circuito es aplicada al terminal inversor del amplificador operacional a través de la resistencia de entrada. La salida del circuito está amplificada e invertida respecto a la entrada del circuito. Ahora observaremos el comportamiento del amplificador inversor en corriente directa. En corriente directa, este amplificador amplifica e invierte el voltaje de entrada. Podemos observar que el nodo entre R2 y R1 y el terminal inversor es el punto de suma del circuito. Mostraremos el multímetro. Como podemos ver, el voltaje de entrada es 1 voltio y el voltaje de salida es menos 3.975 voltios. Observaremos ahora el comportamiento de este amplificador en corriente alterna. Un amplificador inversor puede amplificar señales de entrada en corriente alterna. Si el producto del valor pico de la onda de entrada y la ganancia del circuito es muy alta, el amplificador operacional se distorsiona. Esta distorsión es llamada saturación. Como podemos observar, el voltaje de entrada en la entrada no inversora es 1 voltio pico a pico con una frecuencia de 1 kHz. Al medirla con el multímetro, podemos observar que la salida ha sido amplificada y tiene un voltaje de 2.828 voltios. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto en el osciloscopio. Podemos ver que la onda de salida está corrida en fase 180 grados y está amplificada respecto a la entrada. También podemos observar la respuesta en frecuencia del amplificador inversor, el producto ancho de banda ganancia y la relación de cambio son dos parámetros que afectan la operación del amplificador inversor. El ancho de banda disminuye según cómo aumenta la ganancia. Como podemos observar en la gráfica, debido a que el circuito posee una alta ganancia, este posee un gran ancho de banda. Pero vamos a hacer una modificación al circuito. El ancho de banda del amplificador inversor puede reducirse agregando un capacitor al circuito en paralelo con la resistencia de retroalimentación. Como la frecuencia aumenta, la reactancia capacitiva disminuye. Para una frecuencia específica, la reactancia capacitiva es igual
ARF. En esta frecuencia, la frecuencia es llamada punto de ruptura. La frecuencia en el punto de ruptura hace que la señal de salida decaiga en 3 decibeles. Como podemos ver, esta es la señal de salida sin el capacitor conectado. Ahora conectaremos el capacitor. Como podemos observar, efectivamente el ancho de banda del amplificador se redujo. Ahora observaremos el comportamiento del amplificador no inversor. El amplificador no inversor es un amplificador operacional en configuración lazo cerrado, que se retroalimenta a través de R2, aplicada al terminal inversor del amplificador operacional. La señal de entrada en el amplificador no inversor es aplicada al terminal no inversor del amplificador operacional. La resistencia R1 se conecta entre el terminal inversor del amplificador operacional y el común del circuito. La ganancia de este circuito es igual a 1 más la relación entre R2 dividido R1. Si R1 y R2 son iguales, la ganancia de este circuito es igual a 2. Bueno, observemos el comportamiento de este circuito. Sí. Como podemos observar, esta es la operación en corriente directa del amplificador no inversor. Un amplificador no inversor amplifica un voltaje de entrada y no invierte la polaridad de este. Como podemos observar, la salida de este amplificador es positivo, es 2.814 voltios. Como mencionamos anteriormente, si R1 y R2 son iguales, la ganancia de este circuito iba a ser igual a 2. Si cambiamos esta resistencia igual a R1, podemos observar que la salida del voltaje da aproximadamente 2 voltios. Esto comprueba que la ganancia de circuito es 2, debido a que si multiplicamos 2 por 1 es aproximadamente 2 voltios. Ahora observaremos cómo opera el amplificador no inversor en corriente alterna. Un amplificador no inversor amplifica una señal de entrada en corriente alterna. Por la configuración no inversora, la onda de entrada y la salida no están desfasadas o desplazadas en fase. Si la amplitud de la forma de onda de entrada es excesiva, el amplificador operacional se satura y distorsiona su forma de onda de salida. La amplitud pico a pico activa, no distorsionada de la onda de salida, está limitada por los niveles de voltaje de la fuente de potencia. Podemos observar cómo es el comportamiento de esta onda. El voltaje de salida es aproximadamente 2 voltios. Igual que en la operación de corriente alterna, debido a que R2 y R4 son iguales y del mismo valor. Observemos cómo se comporta la señal. Efectivamente, podemos observar que es una señal en fase y ha sido amplificada. La onda de entrada es la señal senoidal en rojo y la onda de salida
es la señal senoidal en azul. Como podemos observar, las dos señales están completamente en fase. Verificaremos ahora qué es lo que le pasa al circuito cuando inyectamos un sobrevoltaje en la entrada. Para esta ocasión le pondremos 100 voltios a la entrada. Podemos observar ahora que la salida ha sido saturada, como habíamos mencionado anteriormente. Esto se debe a los niveles de voltaje de la fuente de potencia. Veremos ahora la respuesta en frecuencia del amplificador no inversor. Como la ganancia del amplificador aumenta, el ancho de banda del circuito disminuye, y si la ganancia disminuye, el ancho aumenta. Si el ancho de banda del amplificador es limitado, la salida de voltaje declina, se reduce o atenúa, y la forma de onda de salida debe distorsionarse. Vamos a volver a los parámetros que teníamos antes. Voltio. Como podemos observar, el ancho de banda de este circuito es grande, por lo que la onda de salida no se atenúa. Pero si un capacitor es colocado a través de la resistencia de retroalimentación del circuito, se reduce el ancho de banda de ganancia de corriente alterna del amplificador, y la ganancia de corriente alterna se vuelve dependiente de la frecuencia. Conectaremos ahora el capacitor que tenemos aquí y veremos su comportamiento. Efectivamente, la salida del amplificador operacional está dependiendo de la frecuencia. Ahora pasaremos a explicar el siguiente circuito. Un seguidor de voltaje es un circuito con ganancia unitaria, es decir, un circuito que tiene ganancia igual a 1. En el siguiente circuito se puede observar un seguidor de voltaje. Una configuración como seguidor de voltaje genera una señal de salida igual y en fase con la señal de entrada del circuito. Observaremos ahora la operación en corriente directa de este circuito. Como podemos observar, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada y están en fase. Ahora, observaremos el comportamiento de este circuito, pero en corriente alterna. El amplificador operacional en modo seguidor de tensión en corriente alterna, la tensión de la señal de entrada es igual a la señal de salida. Su uso más corriente es el de adaptador de impedancias de diferentes etapas, ya que en teoría no consume ninguna corriente en su entrada y entrega señal en su salida. Efectivamente, podemos verificar que la señal de entrada es igual a la señal de salida. La señal de salida es la onda senoidal en azul. La señal de entrada es la onda senoidal en rojo. Podemos observar al final que son iguales.
pasaremos a observar el siguiente amplificador operacional, que es el amplificador inversor de ganancia 1. Este, por razones obvias, entrega una ganancia unitaria, pero invierte la fase. Como podemos ver en el osciloscopio, la señal de entrada es la que está en rojo, la señal de salida es la que está en azul. Esta está invertida respecto a la señal de entrada. Pasaremos a observar ahora unas aplicaciones que posee el amplificador operacional. Utilizando el amplificador operacional inversor como base y añadiendo más entradas, se puede obtener una función de transferencia que resulta ser la suma de cada una de las entradas como si estuvieran por separado. Esto se puede obtener por medio de la ley de Ohm, que sería la suma de las corrientes individuales por la resistencia R2. Como podemos observar, la salida de este amplificador da menos 6.33 voltios. Como si se hiciera el cálculo, 1.5 voltios dividido R3 más 2 voltios dividido 2K más 1 voltio dividido 1.5K. La suma de todo eso multiplicado por menos 2 kiloohmios. Eso nos da una respuesta de menos 6.33 voltios. Pasaremos ahora al sumador no inversor. La operación de un sumador no inversor es igual al caso de al amplificador inverso. En el caso de el amplificador operacional sumador no inversor, las corrientes de entrada son sumadas en una resistencia real que conecta las ramas a masa. Cada uno de estos voltajes se sumará y se promediará y será multiplicado por la resistencia, dándonos un voltaje de 4.34 voltios. Pasamos ahora a otra aplicación de los amplificadores operacionales, el sumador o promediador. El amplificador operacional en configuración promediador no inversor es lo mismo que en configuración de sumador, pero con la característica de que se produce el promedio matemático de los voltajes de entrada. Como se puede apreciar, si se suma 1.5 voltios más 2 más 1 y se divide entre 3, este dará un resultado de 1.5 voltios. Lo mismo que dio el voltaje de salida en este caso. Siguiendo con otra aplicación de los amplificadores operacionales, nos encontramos con la operación enlazo abierto. Este tipo de configuración se utiliza en comparadores, en donde lo que se desea saber es cuál de las dos entradas tiene mayor tensión. En estas condiciones, la salida del amplificador operacional será la resta de sus dos entradas multiplicadas por el factor de ganancia. Con ganancias superiores a 100.000 es muy fácil, aún con variaciones muy pequeñas de tensión en sus entradas, que la tensión de salida supere la tensión de alimentación. En ese caso, se dice que el amplificador operacional está saturado. La tensión aplicada en la entrada
no inversora es mayor que la entrada inversora, entonces la salida tendrá un voltaje positivo. Pero si la entrada no inversora posee un voltaje menor que la entrada inversora, producirá un voltaje negativo. Estos dos se aproximarán al voltaje de la fuente, pero diferirán en sí por el signo. Como podemos ver y observar, en la entrada inversora es la que tiene el mayor voltaje. Si restamos menos 2 más 1 nos daría menos 1. Si lo sumamos al voltaje que se le está aplicando al amplificador operacional, nos daría un resultado de menos 11 voltios. Ahora, si cambiáramos el voltaje en la entrada no inversora y le pusiéramos 3 voltios, sería mayor que en la entrada inversora. Ahora, como podemos observar, 3 menos 2 nos da 1. Si lo restamos al voltaje de la fuente, este efectivamente dará 11 voltios. Pasaremos ahora a observar el siguiente circuito. Este es un amplificador operacional con recortador en cero. El amplificador operacional recortador permite mantener la tensión de salida a un valor constante máximo, independientemente de los valores que adopte la tensión de entrada. En algunas aplicaciones es necesario limitar los niveles de voltaje en la salida de un comparador hasta un valor menor que el proporcionado por el amplificador operacional saturado. Es posible usar dos diodos Zener, como se muestra en este circuito, para poder limitar los niveles de voltaje en la entrada. Observando la gráfica, se puede ver que efectivamente están recortando la señal a los niveles de los diodos Zener. Pasaremos ahora a ver la última aplicación de los amplificadores operacionales, y es convertir una onda senoidal a cuadrada. En este circuito está configurado el amplificador operacional como un comparador de lazo abierto, que utiliza retroalimentación positiva y es conocido como un disparador Schmitt o Schmitt Trigger. El voltaje en la entrada es convertido de una onda senoidal a una onda cuadrada, y el voltaje de la salida conmuta entre el voltaje positivo de saturación y el voltaje negativo de saturación. El voltaje de retroalimentación positiva se produce con la resistencia de histéresis. Dos puntos de disparo son establecidos debido a la retroalimentación positiva. Podemos observar en el osciloscopio cómo es que una señal senoidal se convierte en una señal cuadrada. Por lo tanto, los puntos de disparo no son simétricos y varían de un amplificador operacional a otro. Esto fue la práctica número 2 del laboratorio de electrónica. Los esperamos en la siguiente práctica.